Jocelyn nos envió el siguiente video. Nos comenta que mientras subía a su habitación escuchó la voz de un niño y vio algo tras una cortina. Cuando se dio cuenta de lo que se trataba, quedó aterrada. Vamos a ver lo que registró. Sujei García nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una visita que hizo a la ciudad de Puebla grabó un lugar conocido como la Casa de Nanahuala, en donde captó lo que parece ser un fantasma. Este es el documento. Grabamos un fantasma en la Casa de Nanahuala en Puebla. Por si no lo viste, aquí te va más lento y con zoom. Justo estamos caminando por la casa de la Nahuala. Esta es la parte previa y aquí se ve la cara de alguien, parece una mujer. Al principio pensamos que era como una ilusión óptica por la parte de la figura de la rejita, pero al adelantar y retrasar el video se ve como desaparece y es en menos de un segundo. Si no me crees, vuelve a ver el video desde el principio y ponle pausa. Te lo juro que ahí está. Y no es edición. Nos dimos cuenta apenas cuando estábamos revisando los videos del viaje. ¡Qué miedo! La verdad es que estando ahí parados, si sientes que alguien te está observando y la vibra de la casa te jala, te da muchísimo miedo. Está muy impactante. Si te gustó este video, dale like y comparte. Iván Herrera nos comenta que fue a un cine muy antiguo en la Ciudad de México. Al ser los únicos en la función, decidió grabar la sala. Jamás imaginó que iba a captar algo bastante impresionante. Vamos a verlo. Acá, hijo. Acá, hijo. En una zona residencial, los vecinos comentaban que por la madrugada se escuchaban extraños ruidos. Las mascotas se tornaban muy inquietas, como si sintieran la presencia de algo o alguien. Una noche, las cámaras de seguridad del lugar captaron lo que provocaba estas situaciones, y esto fue lo que registraron. You see his face clearly, right there.
En una zona rural de México, unos jóvenes captaron un pájaro dorado que parece estar hecho de fuego. Algo simplemente impresionante. Vamos a verlo. ¡Guacha, guacha, guacha esa madre, güey! ¡Guacha! ¡Guacha, guacha, guacha esa madre, güey! ¡Guacha! En un hospital de México, las cámaras de seguridad captaron algo impactante. Al parecer, en el monitor aparece una mujer en la sala de espera que simplemente no existe. Vamos a ver lo que registraron. Cacha, se ve una señora ahí sentada. Y vamos para allá. Hecho para normales. Y no hay nadie sentado, no hay nadie. Calla, se ve una señora ahí sentada. Y vamos para allá. Hecho para normales. Y no hay nadie sentado, no hay nadie. En una fiesta de cumpleaños de un jefe de familia, mientras lo celebran, uno de los familiares graba el evento. Cuando pasa por uno de los autos, algo escalofriante se ve dentro de él. Este es el documento. Unos turistas fueron un recorrido nocturno en el Panteón de Perote, Veracruz. Al sacar fotos y videos, registran algo escalofriante. Vamos a verlo. Fuimos al Panteón de Perote, Veracruz, al recorrido histórico. También nos contaron algunas historias paranormales que han pasado ahí. Capilla de una niña. El guía nos dijo que podíamos tomar fotos para ver si salía algo. Tomé muchas fotos y vídeos aquí en mi galería. Los guías nos dijeron que ese era uno de los días más tensos por ser 31 de octubre. El recorrido duró como una hora, el panteón en realidad es muy grande, esa noche no pasó nada, pero... Al otro día empecé a revisar a detalle mis fotos y...
niño con traje, viéndome fijamente, aparentemente como de 8 a 9 años. Y aquí parece ir una mujer con vestido negro levitando. Al otro día fuimos justo al lugar donde tomé la foto, queríamos averiguar si había alguna tumba de niño. Se ve en el pasillo la señora. Encontramos al niño. Tiene 71 años que falleció. Le dejé unos chicles en su tumba porque no llevaba dulces y pedí por él para que pueda descansar. Descansa en paz, Carlitos. En una bodega de una fábrica de México, uno de los trabajadores graba al fantasma que constantemente los está acosando, lo que registra es simplemente aterrador. Este es el documento. Trabajo solo, ¿no? De noche. En los otros videos les he mostrado, pues, acá, psicofonía, así. Chingada, y pues los extraños pedían ahorita que estaba aquí, de lo que se veía. Bien locos. Una mujer parada ahí. ¿La vieron? ¡Qué culera! A ver, vamos a ver si es cierto que bien verga la perra. Chingue a su madre la culera también. Toda la bola de mierdas que según se aparecen aquí. Pa' que chingue a su madre culera. Y ya está, raza. Primera aparición. Todo el show. Nada, saluditos. Era lo que quería que se manifestara. Vamos a ver si todavía está la perra ahí. Y ahí sigue, mírenla. La de su puta madre. Huevos, culera. Mientras le hace la grabación de una familia, un aterrador niño fantasma aparece detrás de uno de los que están grabando. Este es el documento.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.